que muy ilusionados, ¿no? Porque es un club de primera división, un equipo que nosotros los fines de semana los vemos por la tele y ahora enfrentarnos a ellos, pues muy emocionante, ¿no? De los de primera división, pues había cuatro o cinco que suelen atraer más, ¿no? Porque son equipos que hay que nosotros, por ejemplo, hay algunos que somos del Atlético de Madrid, otros del Sevilla. El Getafe no era uno de ellos, pero también es un equipo que tiene grandes jugadores y que nos fijamos mucho en ellos. Claro, me imagino que haremos el mismo planteamiento de partido. Nosotros vamos a competir como competimos contra el Zaragoza y la que tengamos, si la metemos, pues para adentro y aguantar como se pueda, como el otro día. ¿Cómo se plantea el partido? Porque supongo que es menos conocido para vosotros el Getafe, ¿no? Más seguido en la televisión, ¿no? Sí, pero bueno, eso se encargará el cuerpo técnico de analizarlo y cuando llegue la semana pues lo prepararemos como ellos nos digan. ¿Os iréis poniendo nerviosos porque iban saliendo bolas, ¿no? ¿Cómo estaban los nervios? ¿Cómo ha sido Santos? ¿Cómo lo has llevado? Claro, porque había un equipo de segunda red que se quedaba sin un primera y no queríamos que fuésemos nosotros, ¿no? Al final nos ha tocado un primera y por eso muy contentos. Nada, muy contento, pensando que es mi equipo y yo que uno de los que quería que tocara era Getafe, así que nada, muy contento. Pues muy bien, la verdad, estuve un año bastante bueno, a pesar de que en febrero tuve una grave lesión, pero estuve muy bien, así que muy contento. ¿Ya te han llegado mensajes de la familia, de los amigos? Ya, mira el móvil, ya estaba petado de mensajes, de gente de mi equipo y eso, yo estaba en el filial, pero aún así están hablándome y eso. Danos la receta para ganarle al Getafe. Uf, hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho y a ver si no saben las cosas y veremos a ver. Como igual que se le ganó a Zaragoza. Claro, claro, nosotros vamos a luchar por ganar, está claro. Venga quien venga, Getafe como si viniera otro. No sé yo, hay que verlo. La verdad es que muy contento, porque aparte teníamos mucha tensión, quedaban solo tres equipos de primera y no queríamos quedarnos sin uno de ellos. Entonces, bueno, contento con el sorteo. Las cosas tienes al máximo ya, al final del sorteo, ¿no? Sí, sí, ya. Queríamos que saliera nuestra bola porque la verdad es que después de llegar hasta aquí, que nos hubiéramos quedado sin un primera hubiera sido algo duro, pero bueno, ahora vamos a disfrutarlo. Y esa ha sido una decepción, ¿no? No jugar contra un equipo de primera. Hombre, al final un equipo de segunda es liga profesional, que es bastante bonito también, lo que pasa es que claro, ya que estás ahí y tienes muchas posibilidades de que te toque un primera, pues más bonito es jugar contra un primera, la verdad. Juanjo, ¿no pudiste jugar el domingo? Supongo que tendrás muchas ganas de poder jugar contra el Getafe. Yo sí, vamos, contra el Getafe y contra la Darby este fin de semana, porque llevo mucho tiempo parado, le dije a los compañeros que me tenían que regalar otra ronda y lo hicieron, así que vamos a ver si llegamos. ¿Tienes aún algún compañero de Getafe? De compañero del primer equipo, no, el único que queda de cuando yo subí a entrenar con ellos es Damián, es el único que queda ya, los demás todos se fueron. Un rival muy duro, un histórico también de fútbol español, muchísimos años en primera, un equipo muy guerrillero, que los jugadores son, no se dejan nada y vamos, nosotros vamos ahí a intentar competir la eliminatoria, a disfrutarla, pero claro, compitiendo. Es que al final ellos tienen más calidad que nosotros, ellos tienen todo más que nosotros, nosotros lo único que podemos igualarlo es en ilusión, superarlo más bien en ilusión, en intensidad y es en lo que nos basamos para intentar competir la eliminatoria.